Pues, carnal, es noche de rock and roll, noche de disfrutar con buenos amigos desde Lagarto, desde los buenos amigos de Apolo, Felipe el Hombre y los creadores, los gestores de este festival, Viva la Life, Sexy Zebras, 2 de 3, pero con eso es más que suficiente. De regreso a Puebla y bienvenidos una vez más, muchachos, pues al Vida 803, que como decíamos, yo lo decía con Gaby en la semana, pues ya los había recibido para el circuito. Sí, ya nos recibió y sabemos que ya fue increíble, fue como sentirse en casa y dijimos, pues mira, el festival iba a caer en Puebla porque Dios lo quiso y va a ser en el Beat 803 porque la última vez fue la polla y esta vez va a ser la polla también. Gaby, tú y yo lo decíamos, ¿no? De repente estas visitas a la ciudad de Puebla siempre han sido diferentes, ¿no? Mezcalería, cerdo, beat, bueno, se repite beat, pero de alguna forma regresar a una ciudad es bueno, pero que sean diferentes venues es mucho mejor, ¿no? O sea, tener la oportunidad de venir 4 veces a esta ciudad, en tocar en 4 foros diferentes, me hace valorar lo que es para nosotros la ciudad, ¿sabes? Claro. Entonces nos parece increíble. Y desde luego que ahora, como veníamos al Vive Latino y teníamos que hacer una fecha después de, o sea, lejos del DF, Puebla para nosotros era el lugar. Claro. Ahorita fuera del aire, ¿no? Yo creo que ya repuestos del fin de semana. Yo creo que no esperaban esta respuesta por parte del público del Vive Latino como la tuvieron en ese fin de semana. Luego a los días Caradura, o sea, creo que ha sido una semana intensa, pero de recoger muchas cosas que se han separado con el paso de los años, ¿no? A mí sí que supone como una semana, no sé si es como de cerrar un ciclo y abrir otro, bromeamos y decíamos, pero sí se siente así como que el Vive Latino ha sido como un bautismo, como para nosotros ya mexicanos, ya nos sentimos medio mexas. Y Viva la Life es parte de eso, de pronto lanzar esta idea también aquí en este país. Entonces es como que se unen muchas cosas y también esto es como parte del recorrido que hemos tenido con bandas de aquí del país, como Apolo con Yokozuna, a pesar de que entran nuevas bandas que no conocíamos, como de Freud, Felipe, Lagartos o viene Ale también. Y es, pues eso, es un momento muy caliente para nosotros y muy bonito. ¡Claro! Esta parte, Gaby, ¿no? Yo creo, y lo decíamos tú y yo en la semana, para los amigos que nos siguen en radio, de esta semana tan intensa, de tener medios para arriba y para abajo, de tener esta exposición de alguna forma musical, ¿no? Porque de repente también hablamos de eso, que el público en México es muy, muy crítico también con las propuestas, pero también muy rock and rollero, y la respuesta la han tenido en esta semana. Es que lo que nos pasa con el público de México, aparte de eso, de que es muy rock and rollero, creo que tiene una valoración del arte y de la música mucho más profunda. Por eso son más exigentes. Por eso no permiten una mierda de banda o por eso no permiten una mierda de música, porque hay más diversidad, tienen más apertura y creo que valoran más el arte en sí mismo. Y por eso una semana así, como la que hemos vivido, muy intensa, exponiendo permanentemente qué es nuestra vida, nuestro arte o nuestro proyecto, también a nosotros nos hace ser críticos y nos hace ponernos las pilas, claro, nos hace activarnos y nos hace que se nos generen cosas como esta, ¿no? Como hacer un festi en el que vengan un montón de bandas que para mí son cojonudas a una ciudad esta. Y esa autoexigencia creo que nos hace mejores a todos, tío. Claro. We'll be right back.
esta parte que dice Gaby creo que es muy importante, ¿no? Vienes de un festival en la que estás expuesto con miles de proyectos diferentes y en la que también estás con una exigencia, ¿no? Es decir, ¿cómo mejoro un show? ¿Cómo mejoro musicalmente, no? A ponerte a nivel, no nada más de las bandas de México, sino de Latinoamérica que llegan para un festival como Vive Latino, o incluso un Lagartos en el Abismo, que son chavos los morros que están arriba del escenario, ¿no? Sí, es importante. No, pero de pronto es... al fin y al cabo, aunque todo el mundo tengamos la mente muy abierta, pero cuando vas a otros lugares, ves a otras bandas, ves al primer nivel y sales, digamos, de tu país o de tu barrio, si de pronto encuentras cosas que son muy inspiradoras y con las que te sientes también identificado y dices, coño, vale, aquí veo arte con mayúsculas. Entonces eso como que a uno le inspira, básicamente te inspira y dices, joder, si veo a Residente en el principal de Vive Latino y me emociona y ahora le entiendo mejor y veo que es algo que ves la grandeza de la música, de pronto, claro, le ves a él y dices, si está él, también puede estar yo, ¿sabes? Entonces claro. Como es la cadena de la música que nos une a todos, más allá, pero sí como un poco ese grado de verdad de exigencia que te da el ver pues la primera división, ¿sabes? Oiga, muchachos, ¿cómo viene esta parte, digamos, de semestre del año para ustedes? Digo, La Polla sigue siendo un material que va a seguir dando de trabajo, yo creo que hasta 2018, pero ¿qué está preparando la banda? Después de esta visita en México, ¿qué viene para ustedes? El proyecto ahora es volvernos para España porque tenemos un tour largo por España. Encima han salido como más fechas por Europa, en Budapest, en Lisboa, que también nos apetece mucho. Y luego yo creo que en octubre o noviembre tenemos así ya como la energía y el cuerpo para afrontar un proyecto más largo plazo aquí en México. Okay. Igual venimos a vivir una temporada, no lo sabemos. Posiblemente sí, posiblemente vengamos acá otra vez. Por favor, sí. Por favor. Tráiganse también la fiesta, tráiganse los vinitos. Sí. Pero bueno. Echamos de menos el mezcal en España, entonces hay que... Por favor, pero por favor. Un poco de vino, un poco de gazpacho, un poquito de tortilla española, un poquito de jamón y nos quedamos. No, hombre, ya quédense en la casa, hombre. No se preocupen por hotel, yo los recibo. Lo importante, ¿no? La gente que le siga los pasos, redes sociales, para que la gente esté al pendiente de todo este trabajo que viene y de lo que va a ser 2018 con Sexy Zebra. Así es, el festival es Viva la Life Festival en Instagram y en Facebook, Viva la Life Fest en Twitter, que no dejaba. Y nosotros somos Sexy Zebras, con Z, Sexy Zebras en todos los sitios. Ahí le echan un ojo. Y bueno, yo lo dije con Gaby, no es guayabazo, lo repito, orgulloso y reconocerles el trabajo de incluir bandas locales, de tener una apertura con las bandas nacionales, no todos vienen, organizan un festival e incluyen bandas, es muy fácil llegar, que me inviten, subo y bajo, me llevo una que otra para España, pero no hago esto como ustedes. Felicidades, muchachos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a ti también por el cariño y por todo lo que nos dices siempre, de verdad que sí. Al contrario. A romperla, ¿no? Vamos a romperla. Vamos con eso al escenario porque nos queda mucha música esta noche en Viva la Live. ¡Viva la Live!